se lo están comiendo. Y luego me van a comer a mí. ¡Oh, my God! Sí, el juego es brutal, fantástico, inmejorable. Unos graficazos, sí, buenísimo. Sí, muy bueno. Sin duda es el mejor Call of Duty que se ha hecho nunca en la historia. Eso sí, muy, muy difícil. No tengo narices de pasarme el puzzle del segundo nivel. ¿Puzzle? Como oyes, hombre. Quita, coño, que yo tengo asuntos de verdad de qué hablar. Joder, Sergio, tengo que grabar mi programa y todavía no sé de qué juego hablar. Necesito que me busques algún juego o algo único, especial, que se salga de lo común, vamos. Por supuesto, sí. Déjame que mire la zona de juegos únicos. Ah. Mira, este juego es la leche, es buenísimo. ¿Trolls? ¿Qué demonios es un troll? Sí, hombre, un troll. Un muñequito, sí, pequeño, de los 90, con el pelo afro, de colores. ¡Ah! ¡Esos putos engendros antropomórficos retros que son más feos que un frigorífico por detrás! Sí, esos. ¿Cuánto? Bueno, por ser tú y por el juego que es... 60. ¿Esperas que te pague 60 euros por esta puta mierda? Hombre, por ser tú, mira, te puedo dar estos trozos de regalo. Hecho. Has tenido mucha suerte y te has llevado un gran juego en un chollazo de precio. Pero te advierto una cosa. Se dice que los trolls tienen una maldición. Oye, he tenido tiempo para pensar. Ya sé que tú y yo tenemos una amistad especial, algo único desde ese trauma del capítulo 1, pero... es que nunca vas a irte de mi casa, ¿verdad? ¿Qué? ¿Pero qué demonios? ¡Hola, tropa de infames! ¡Bienvenidos a Beer and Game! Los muñecos troll fueron creados en 1959 por el leñador danés Thomas Dam, un tío que le gustaban excesivamente las ovejas, ya que los antiguos tenían el pelo de oveja y ojos de cristal. Los engendros estos se pusieron de moda de 1963 al 65. ¿En serio? Pero... mirad esto. Mirad qué perfil. ¡No es bonito! En teoría, estos monigotes dan suerte. ¿Qué coño van a dar suerte? ¡Lo único que van a hacer es que te descienda el valor de tu casa! Tras este éxito, intentaron la misma jugada en los 70, los 80, los 90... sin éxito, pasándose la pelota a unos fabricantes a otros. Trolls, el videojuego, de Flare Software, fue creado en el 92 y distribuido por Capstone. Uf, Capstone... ¿os acordáis de esto? Pues eso. En este
juego seremos un troll que cobra vida en una juguetería e iremos por diferentes niveles basados en juguetes, salvando trolls bebés para poder finalizar los niveles. ¡Exacto! Salvaremos a mini trolls para que crezcan sanos y grandotes y no se extingan para que puedan seguir vendiéndose. Espera, acabo de hacer una analogía sobre la venta de personitas. Soy un ser horrible. Trolls es el clásico juego de plataformas. Saltaremos obstáculos, cogeremos globitos, estrellas, caramelos, hamburguesas, letras, corazones... ¿Eso es cerveza? Vaya, este juego es mejor de lo que yo pensaba. Y mataremos enemigos saltándoles encima. También dispondremos de un yo-yo que nos ayudará a llegar a zonas inaccesibles. ¡Joder! ¡Venga! ¡Coño! ¡Coño! Como vemos, todo tiene un color vivo y destacable y alegre. El único problema es que todo es tan pasteloso que al final no ves nada. Las plataformas son de colorines, los enemigos son de colorines, los ítems son de colorines y el jodido pelo del troll es de colorines. Y yo me pregunto, ¿por qué coño el checkpoint es un puto elefante rojo que te cargas al pasar? ¿Qué sentido tiene eso? Y además, ¿por qué coño puedo acceder a todos los niveles desde el primer momento? ¡No tiene sentido! ¿Os imagináis el Super Mario World con todo el mundo descubierto? ¿Qué gracia tendría eso? ¡La puta gorra de Mario! ¡La misma gracia que tiene este puto engendro con su pelo de colores! La música no es que sea mala. El problema es que es una tonadilla que dura 5 segundos y se repite una y otra vez. Mirad. Lo bueno es que constantemente cogeremos troles bebés que cambiarán la tonadilla del nivel, evitando el posible rayamiento con la música. Por suerte, la versión de Amiga CD32 tiene una música bastante mejor. Pero a ver quién coño tiene cojones a conseguir una. ¡Claro que sí! El túnel del amor en este juego es un lugar oscuro y siniestro. ¡Coño! ¡Un gremlin en la mesa! ¿Pero qué dices? ¡Son trolls! ¿Trolls? ¿Como los de internet? No, como lo de los muñequitos con el pelo afro. ¡Ah, vale! Te estás refiriendo a los muñequitos trolls, esos que inventó ese leñador danés, Thomas Dan, sobre el 1959. ¿Sabías que los primeros... Sí, cállate, estaba hablando del juego de PC. ¡Ah, sí! Me encantaba la música, pero ¿a que no sabías que hay más de un juego? ¡Mierda! Sabía yo que esto era demasiado fácil. Trolls on Treasure Island de NES. Por aquel entonces, Nintendo tenía su sello de calidad. Pero algunas compañías se aventuraron a hacer juegos sin licencia. Para ello tuvieron que fabricar sus propios cartuchos. El juego, que solo salió en América, y es tan simple y estúpido como pintar el pelo a los sucios trolls y que cojan gemas del mismo color que su pelo. ¡Sería más fácil pintar la maja desnuda con mi escroto! Por algún extraño motivo, el troll va de lado a lado sin parar. Se ve que la pintura también se la snifa. Además, si apretamos botones al azar, el troll empezará a gemir de placer. Trolls in Crazy Land de NES. Este engendro salió solo en Europa y no es más que una modificación de otro juego japonés llamado... Doki Noki... Bueno, el nombre que sale aquí en pantalla. Un juego en el que un puto niño con un casco de béisbol tenía que salvar a una chica en un parque de atracciones. ¡Se ve igual! Por algún tipo de motivo pensaron que se podía sustituir el niño por un troll. ¡Y míralo! ¡Ahí está! ¡El troll corriendo y saltando como un gilipollas!
sentido tiene, joder! Me recuerda lo que hicieron con el Super Mario Bros. 2. Super Troll Island fue lanzado para Super Nintendo en 1994 por Millennium Interactive, y es otro juego de plataformas como en los casos anteriores. Ah, que ya es el juego, vale. En un mundo grisáceo y triste donde gotas de agua y piedras camufladas son malignos, un troll deberá colorear el escenario formando cuadros para que la felicidad vuelva. Para ello lanzaremos pasteles a los bichos y comeremos todo lo que podamos. ¡Come, cabrón! ¡Come! Cuando perdamos una vida, volveremos a la habitación donde estaban los tres trolls. Los trolls que todavía están despiertos son las vidas que nos quedan. ¡Coño! ¡Qué susto, joder! ¿Qué está pasando? ¡Han convertido a Jeff en gominolas y se lo están comiendo! ¡Y luego me van a comer a mí! ¡Oh, my God! ¿Pero qué coño? ¡The Flyer! ¡No te vas a creer lo que ha pasado! ¿Has comprado unos trolls que han cobrado vida, te intentan convertir en gominolas y comerte? ¿Cómo lo has sabido? ¿Será porque siempre que me voy la lías? ¿Y cómo vas a deshacerte de ellos? Tranquilo, tengo una idea. Pues no me parece tan mala. Menuda puta mierda de peli. ¿Y qué has hecho con la bolsa? La he enterrado en el jardín. Esos cabroncetes no nos volverán a molestar. ¿Y qué pasa con Jeff? Tranquilo, se pondrá bien. Si dejas de comértelo. ¡Joder, qué asco! Gracias por seguir Viran Game. Recordad que si queréis apoyar al show solo tenéis que suscribiros al canal de YouTube, visitar Facebook o Twitter. Recordad también que podéis encontrarme desde el buscador de YouTube escribiendo Viran Game todo junto. También podéis acceder a las anteriores temporadas o a otro tipo de vídeos gracias a las estupendas listas de reproducción de YouTube. ¡Hasta la vista, infames!